Adolfo, te curará. Doña Margarita, ¿qué le pasa? Sí, bueno. ¿Qué le pasa? Préstele ayuda con el chiquito. ¡Padre Adolfo! ¡Padre Adolfito! ¡Apúrese por caridad! ¡Padre Adolfito! ¡Apúrese por caridad! ¡Padre Adolfito, mi hijito se me muere! ¡Apúrese por caridad! ¡Mi hijito se muere! ¡Padre Adolfo! ¡Padre Adolfito! ¡Apúrese por caridad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Se muere. ¿Quién alboroto? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Y el doctor? ¿Qué dijo? ¿Lo hiciste ver? Sí, le hice ver, pero no sabe qué es. Esto no cura un doctor, padre. ¿Entonces? Es cosa de Dios. ¡Sí, padre! ¡Basta! ¡Basta! ¡Cállense! ¿Ustedes creen que es cosa de...? Padre, ¿cuántas veces ha exorcizado usted? Si puede sacar al demonio, ¿cómo no va a poder...? ¡Cállate, alma! ¡No digas cosas absurdas! Ya verá. Mamita, estate tranquila. Ten fe. El padre Adolfo le va a curar. Alma, ¿cuántas veces te he dicho que controles tu fervor hacia mí? Me has comprometido gravemente con esa señora, que lo único que quiere es un milagro. Usted es nuestro padre. La gente le tiene una inmensa devoción. Todos confiamos en usted, padre. Usted puede. Ay, padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hazlo por ellos, Señor. Haz que pueda un milagro. Dame tu fuerza, Señor. Dame tu poder, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Tu sangre se purifica. Corre por todo tu cuerpo como un calor que sana. Estás curado. Tu enfermedad se disuelve. ¡Retrocedan! ¡Dejen de hacer daño! Venga a nosotros y no hagas en tu voluntad, sin la tierra ni en el cielo. María, llena eres de gracia, el Señor. ¡Padre Adolfo! ¡Mi hijo, mi hijo! ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Qué mi hijo? ¡Mi hijo! ¡Mi hijito, mi hijito! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, mi hijito! ¿Dónde está mi hijito?
Pronto estaremos con el padre Adolfo. Él ha servido más de 30 años a esta parroquia. ¿Y dónde es el pueblo? Ahí, detrás de esa colina. Hay que caminar un poco. Padre Adolfo, ya llegó pues el padre del convento y le ha venido trayendo a un tal hermano Juan con una facha horrorosa, como le diría, extravagante, horrible. Padre Adolfo, su bendición. Su bendición. Padre, en esta ocasión le he traído a alguien muy especial. El convento le envía a este joven ayudante. Le presento al hermano Juan, aspirante a sacerdote. ¿A sacerdote? Yo no necesito ayuda de ninguna clase, padre. ¿Por qué no le entienden de una vez? Me están obligando a tener un ayudante para aquí. Con doña Alma me basta y sobra. Además, ese joven con esa guitarra, esa facha, parece hippie y no un seminarista, padre. Padre Adolfo, nuestro padre superior insistió. Él piensa que quizá a su edad alguien podría darle una mano, que un joven podría servir como para... Alma me ayuda en todo, padre. Es devota y de buenos modales. Padre, Juan es un buen muchacho. Detrás de esa apariencia que tanto le perturba, hay un joven obediente y humilde, padre. Con doña Alma me basta, padre. Padre, es una orden superior. ¿O quiere que yo me regrese diciendo que usted renegó de las disposiciones? No, no, no reniego, padre. Nunca reniego. Disculpe, estoy nervioso por algo que pasó anoche. ¡Padre Adolfo! ¡Padre Adolfito! ¡Padre Adolfo! ¡Padre Adolfo! ¿Qué pasa? Aquí le traigo. Para que le reclame su mala conciencia. No le reclame al padrecito. ¿No ve que él no tiene la culpa? ¿Para qué es cura entonces si no puede aliviar el dolor de una madre? Ahí está mi pobrecito hijo, no se mueve. Por su culpa, por su culpa. ¿Qué está pasando? Esta gente que se empeña en hacerme desangrar de desesperación, padre. Vea, señora, salga de aquí. Respétele al padre y no se atreva a levantarle la voz. Me moriré y me enterraré juntos con mi hijito. Silencio, irrespetuosos. ¡Siéntense! ¡Siéntese, señora! ¡Y ustedes, silencio! ¿No están oyendo lo que dice el padre? Una cosa es la desesperación y el dolor de una madre. Y otra, la voluntad de Dios. Ni ustedes
ni ella. Van a obligar a que las cosas se hagan como ustedes quieren. No doy ejemplo de perseverancia y rigor. ¿Por qué se alborota contra mí, entonces? ¡Hago penitencia! ¡Ayuno! Hasta sacarme lágrimas y sangre. Viene esta pobre mujer, alterada por la enfermedad de su hijo, a pedirme que le cure. ¿Y por qué ella quiere? ¿Va a suceder un milagro? Dios no quiere, mujer. Dios no quiere. ¡Entiéndelo de una vez por todas! ¡Dios no quiere! Perdón, padrecito. Perdón. Encima de eso, viene a amenazarme con matarse. Poseída del demonio. Me acusa como si yo fuera el culpable. ¡Como si fuera un criminal! Perdón, padrecito Adolfo. Perdón. ¡Entiéndelo de una vez por todas! ¡Dios no quiere! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijito, estás milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Padre! Humillado. Y mis años de penitencia, y mi incansable escudriñar en las escrituras, y la imitación de la vida de los santos. Anímese, padre. No puede dejarse abatir. Es que nada de lo que he hecho tiene sentido. Claro que tiene sentido. Sí tiene sentido, padre. Usted es el guía de nuestra fe. Disculpen que entre así. Pero yo no sé nada de este asunto. Pues yo creo que usted sí lo sabe. ¿Quién es ese joven milagrero que acaba de traerme? Es la primera vez que veo esto, padre. Justo ahora, cuando soy puesto en duda por los feligreses. ¿Qué significa esto, padre? ¿De qué padecía ese niño que estaba como muerto? ¿Y quién comprobó? Nadie ha comprobado nada, padre. Lo que pasa es que aquí la gente es novelera. El niño debió haber sufrido un desmayo. Quedó exánime. Y vienen con semejante cuento. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué van a decir de mí? Anoche no pude hacer nada por ese niño. Y ustedes vieron lo que pasó. Hay que aclarar esto, padre. ¿O acaso es de Dios lo que acaba de suceder? ¿De qué hablas, mujer? El diablo también tiene poder. Y ustedes, como sacerdotes, no deberían dejarse engañar. ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué pusiste dentro de mí? Porque ahora sí, de repente, sin que yo mismo sepa nada. ¿Y el padre Adolfo? ¿Qué va a pasar con el padre Adolfo? Suponiendo que fuera un milagro, ¿por qué Dios le daría un don ese joven con semejante facha? Y no al padre Adolfo, que es un sacerdote ejemplar. Nuestro Señor concede sus dones a quien Él quiere. ¿Es religioso siquiera?
tiene un apego así profundo a Dios? ¿Quién es él? ¿Quién es su familia? ¿Hay algún antecedente sobrenatural? Lo único raro que recuerdo, hace ya tiempo, cuando él trabajaba en uno de esos hospitales pobres, atendía a los enfermos y la gente comentaba que con sus manos aliviaba dolores, calmaba angustias, pero jamás que curara. Y menos aún como uno de estos casos de sanación. ¿Pero los superiores saben de sus dones? No hay dones. Nunca los manifestó, al menos hasta ahora. Y la iglesia, ustedes ya saben lo cauta que es con esto de los milagros, justamente para evitar falsas interpretaciones. Igual voy a ser yo, padre. No puedo, por responsabilidad, admitir lo sucedido como un milagro. No se preocupe, padre Adolfo. Yo me encargo. Antes de que esta novelería haga daño a la iglesia. Buenos días, doña Maruja. Doña Alma, viene a ver a mi chiquito. Sanito está, lleno de vida. Primero tenemos que comprobar si se trata o no de un milagro. Pero si todos lo vieron, doña Alma. Es mi deber, doña Maruja, llevarle al niño a que le vea un médico. Estaba como muerto, doctorcito. Mi pobrecito hijo no se movía. Pues al niño lo encuentro bien. No tiene el menor síntoma. Ay, pero alguna explicación debe haber, doctor. El milagro, pues, doña Alma. Ay, qué milagro, ni que 8/4. ¿No ha oído de gente que les han creído muertas y estaban vivitas? Bueno, eso es verdad. Existen casos como la catalepsia, pero estos son raros. ¿Catalepsia? ¿Qué es eso, por el amor de Dios? Miren, la catalepsia es uno de los misterios médicos, pero existe y tiene causas evidentemente naturales. La gente aparentemente muere por unos momentos y luego vuelve a la vida. Bien pudo haber sido el caso de este niño, no lo sé. Eso es catalepsia. Padre, el tal ayudante que me trajeron ni siquiera aparece. Si hoy no viene, me aceptarán que les devuelva sin ningún reclamo. ¿Dónde habrá ido a meterse ese muchacho? Nunca dejó de dormir donde debía. Espero que lo de ayer no le haya perturbado a él primero. Será difícil parar esas voces, aunque el médico haya determinado el caso como catalepsia. En buena hora, doña Alma es suficientemente ejecutiva como para cortar de raíz cualquier rumor sobre el asunto. Alma es capaz de cosas imposibles, padre. Por eso será muy difícil reemplazarla. Ella lleva la parroquia, el archivo, las festividades, todo. Delegar cualquier tarea a ese muchacho sería desarmar lo que le ha costado muchos años a esta pobre mujer. Sobre eso mismo quería hablarle, padre Adolfo. Sobre las nuevas actividades que le serán encomendadas al hermano Juan por el convento. Oiga, eso quiere decir que el pueblo de Yoa es el pueblo del milagro. O sea, se va a llenar de gente, pues. ¿Qué le parece, don Gregorio? Buenazo, pues, ¿no ve que el pueblo ahí puede aprovechar eso económicamente, pues? Claro, vean, salud. El único provecho sensato es dejar de correr la voz y la novelería. Me muero, doña Almita. Usted sí que me asusta. Aquí vea comentando el milagro, estamos. Ah. Dígale al santito que yo también quiero llevarle a mi Luchito, que anda con mucho grano, mijito. Hágale la fineza. Óigame bien de una vez por todas, para que no se hagan falsas ilusiones ustedes. El médico del pueblo ya le vio al chiquito y descubrió toda la verdad. ¿Cuál verdad? Que el niño tenía catalepsia. ¿Qué? Así que de gana están haciendo comentarios que pueden molestar a Dios y a la Santísima Virgen. Tengo una duda, padre. Dígame, ¿de qué familia proviene este joven?
al morir su madre, por algún parentesco con el arzobispo, Juan fue adoptado por el convento, padre. Para entrar al cielo hay que ser como niños, nos dice Jesús, nos dice Jesús. Si eres gordo, flaco, pequeñito, grandote, como niño debes ser. Para entrar al cielo hay que ser como niños, nos dice Jesús, nos dice Jesús. No importa si tienes pocos años o 90, como niño debes ser. Otra cosa, padre. Este muchacho no tiene antecedentes psíquicos. No, padre, ninguno. Qué alivio, padre. Hoy mismo, desde el púlpito, borraré toda ilusión de los feligreses. Que lo peor que tienen es ser noveleros e interesados en milagros y aparecidos. Para mí también es un alivio. Yo que le conozco a Juan, diría que más tiene de despistado que de psíquico. Una cosa sí le garantizo de Juan, padre Adolfo. Usted mándele lo que sea y él le obedecerá sin protestar. Pese a su apariencia, es el joven más humilde y disciplinado que yo conozco. Ha demostrado su verdadera vocación de religioso. Y eso es todo, padre Adolfo. Le agradezco mucho. Lo tendré en cuenta. Vigile a ese muchacho. Sí, padre. Sea lo que sea, tengo un mal presentimiento. Ey, ¿por qué huyes? Tranquila, tranquila. Soy el hermano Juan. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿y por qué me espías y luego te pones a correr? Usted hizo el milagro. Yo lo vi. ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por dentro? Disculpa, debo regresar a la parroquia. Adolfo. ¿Qué debo hacer con él? Tengo que acatar las órdenes de mis superiores. Por lo pronto, no quiero hablar con él. Padre Adolfo, yo tengo ciega confianza en usted. Jamás te quitaré lo que te has ganado. Usted es mi autoridad. Lo que usted disponga para mí será sagrado. ¿Estás segura? Completamente. Jesús, tomando la palabra, les habló de esta manera: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y diciendo, yo soy, y seducirán a la gente. Pongan atención, oigan bien, muchachitas y ustedes jóvenes. Vendrán los falsos profetas. No hay que dejarse engañar. Y no lo estoy diciendo yo. Lo dice San Mateo en la Sagrada Biblia. Buenos días. Buenos días, padre Adolfo. Pasa. Solo para comunicarles que de ahora en adelante, el catecismo estará a cargo del hermano Juan. ¿Qué? Usted no me puede hacer esto, padre Adolfo.
¿Qué dices, Alma? Pero tú misma dijiste. Espero que entre ustedes haya buenas relaciones. Permiso. Tengo asuntos pendientes en la parroquia. Hola, muchachos. Ana. Hola. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con una canción? Dios no vive lejos, Él está muy cerca, a tu lado está, búscalo, a tu lado está, búscalo, en un lugar chiquito, en un lugar cercano, en tu corazón, en mi corazón, ahí está Dios. Que decida lo que decida estaría bien para ti. Creí que lo más importante era no tocar tus archivos, tu contabilidad. En fin. Te haces quedar mal delante de los muchachos. El catecismo ha sido lo más importante en mi vida. Si ahora usted me lo quita, me voy a morir de tristeza. No me haga esto. Cállate, mujer. Te he permitido que des el catecismo. Porque no había quien lo haga. Ahora lo hay. Y es normal que se lo dé a cargo. Tú sigues manejando la parroquia con tareas más importantes. No me puede hacer esto. Yo vi la luz por usted y ahora me hunde en las tinieblas. Usted me da y usted me quita. No hagas tragedia, Alma. Esto es muy doloroso para mí. Joven debe atender el catecismo y punto. Pues así es como vamos a aprender. Uno canta, otro baila. La cosa es ponerle chispa al catecismo. Dios quiere que seamos alegres, que seamos optimistas. Nada de pecados, ¿no? ¿Ustedes saben quién es David? David cantaba y bailaba. Y fue su amor a Dios lo que le hizo componer unas canciones que ya se quisieran los famosos de hoy en día. Hola. Mi mamita está enferma. Está con el cuello hinchado. Le duele mucho. Yo no sé qué pasó ese día. Nunca había pasado nada parecido. Por Dios. Yo no puedo, ¿qué? ¿No has oído que es una enfermedad? Que la gente parece muerta unos minutos y luego sola revive. Ayúdenos. Tenga piedad. Yo no puedo. Mi mamita. Pobrecita. Le duele mucho. Ya no puede más. Ayúdenos. Pero yo soy como todos, ¿qué no lo entiendes? Sí, vamos a ayudarle. ¿Pero qué dices, Ana? Yo... No sé, vamos todos. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! No, Ana. Aquí está, padrecito. Ayúdame.
padrecito. Yo no sé qué hacer. Si usted no sabe qué hacer, Dios sí lo sabe. Tranquila. Tranquila. Ya todo está bien. Agradézcale al Señor y Padre nuestro, porque Él ha sanado. ¡Padre Adolfo! ¿Qué es el alboroto? ¡Padre Adolfo! ¡Padre Adolfo! Tiene que venir rápido, padre, conmigo. ¿Qué pasa? Toda la parroquia está llena de gente. ¿Cómo llena de gente? Todo el mundo haciendo cola con sus enfermos para que el joven Juan les cure. ¡Qué santa! ¡Ay, padre! Ayer ha curado a una mujer y la noticia ha corrido por todo lado. ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué sucede? ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué sucede? ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? Padre Adolfo. Padre Adolfo. Deja de repetir mi nombre como autómata. Respóndeme. Te hice una pregunta. Mis manos, padre. Mis manos curan, padre. Mis manos curan. Y eso te llena de vanidad, ¿no? De soberbia. ¿Pero qué dice? Prohíbale, padre. Impóngale su autoridad. Usted es el párroco. No te metas en esto, alma. ¿Por qué no te vistes como un joven decente? ¿Vas a ser sacerdote o no? Es que aún no lo soy. ¡Silencio! Estoy hablando yo. Lo que te falta es subirte a un escenario y hacer de curandero barato. Yo soy tu superior. Y si quieres quedarte aquí, será bajo mis órdenes, mis normas y preceptos. Claro que sí, padre. ¡Y sácame toda esta gente de aquí! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Y te me cambies de ropa! No quiero roquero dando el catecismo. Si no cumple mis disposiciones, te regreso al convento. No te permitiré que alteres el orden. Por ningún motivo. No, señor. Lo siento.
piensa hacer ahora? Porque nadie podrá contener a la gente. Por todas partes se correrá la voz como un incendio. El padre Adolfo me devolverá al convento. Será peor, porque donde usted vaya, irá la gente. Iré yo. Pero yo no puedo irme en contra de lo que él ordene y disponga de mí. Él es mi superior. Son las leyes de la iglesia. Entonces deje la iglesia. ¿Pero qué dices? No sabes lo que estás diciendo. Disculpe. No sé por qué lo dije. Acataré lo que disponga el padre Adolfo. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Es lo malo de depender de alguien. Ah, menos mal. Si no vas a ayudarme, deja de vigilarme. Estoy esperando el informe del muchacho. Parece que todavía no quiere acatar su autoridad, padre. Usted debería prohibirle que después del catecismo se vaya a la colina. En vez de quedarse encerrado aquí en la parroquia como debe ser, se larga por ahí arriba con los jóvenes. Ja, Dios sabe en qué cosas andará. ¿Y la gente qué dice? ¿Qué comenta? Están calmados, parece que no dicen nada. ¿Y los rumores que han salido de aquí han causado algún disturbio? Parece que no. Parece. Parece, Laura, repites como repites, tanto parece. Es que parece, padre. Pero yo presiento que hay algo en el aire. Algo como diciendo que el rato menos pensado, la olla va a empezar a hervir y a echar humo. Hoy apenas han venido 5 personas a la misa. Tienes que vigilar a ese muchacho y a la gente todo el tiempo. ¿O quieres que vaya yo a vigilar y a espiar? El mundo se está haciendo hueco bajo mis pies. ¿Y tú, resentida? El milagrero. ¿Qué milagrero? El milagrero. Casi, hablen bajito. ¿No ve que si la gente se entera, se nos esfuma la plata, hijo? ¿De qué está hablando? El milagrero, usted ese que cura poniendo las manos. ¿Qué es? Usted también ya está creyendo en lo que dice la gente. Va, carajo. Si yo mismo le vi, yo mismo le oí. Vea, se pone las manos y la gente sale corriendo como guagua recién nacido. Eso es imposible. ¿Qué es? No estoy diciendo que yo mismo le vi, yo mismo le oí. Los ciegos saben viendo, los otros salen oyendo, como topados por la mano de Taita Dios, ¿saben? ¿Y? El negocio del hospedaje. ¿Y? ¿No ve que la noticia se está regando por todo lado? ¿Y? Que cuando la gente se entere va a empezar a llegar acá de todas las latitudes. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Qué no sabe otra letrita usted? ¿Ah? ¿Y el hospedaje? ¿Y la comida? ¿Y la ropa de planchar? ¿Y la ropa de lavar? ¿Usted está pensando en...? ¡Exactamente, pues! ¡Turismo religioso! ¡Sí, ahí está! ¡El turismo más antiguo del mundo! Pues, ¿qué tal? ¿Ido? ¿Le parece...? Sigue llegando así la cantidad de gente. Capaz que pronto no va a dar abasto, verás. Y de repente tengamos que habilitar otra casa. Vea, acordarás de que usted tiene que traer otra remesa de alimentos. Ah, no, sí. Estaba pensando que... ¿Vos pensando?
Estaba pensando que debemos hablar con el milagrero. ¿Para qué, hijo? Para organizar las curaciones. Si el muchacho va a ser nuestra fuente de riqueza, es necesario cuidarle, mimarle. Supóngase que le secuestran. ¿Le secuestren? O bueno, que se agote. Ya. Que se agote, que es Ave María. Toco madera, hijo. Que se agote de qué. Eso sí es verdad. Si estamos invirtiendo tanto dinero, es mejor que no corramos del riesgo. Bueno, no, ahí sí tienes razón. De repente sí hay que cuidarle un poquito, hermano. Bueno, vendrá nomás acá al hotel, por favor, pasará. Ya estamos atendiendo. Doña Almita, buenos días. El padre Adolfo está enfermo, así que no recibe a nadie. No venimos a hablar con él, sino con el milagrero. ¿El milagrero? ¿Qué milagrero? El joven, el que cura con las manos. Él es... No sé de qué está hablando. El joven. Ese que parece rockero y cura imponiendo las manos. Aquí no hay ningún joven, hermanito rockero, que cure con las manos. Esta es la parroquia del padre Adolfo, un lugar decente, honorable. Atrevidos y respetuosos. Vea, doña Anita. En el catecismo. Eso es todo, padre. No es más que eso. Señores, lo que ustedes me están pidiendo es que hagamos un show con lo que Dios ha puesto en mis manos. No, no, no es el modo de decir las cosas. Por favor, señores. ¿Ustedes creen que todo el sacrificio que esta gente ha hecho para venir aquí a recibir la gracia de Dios es motivo de hacer negocio? Véalo desde el ángulo humano, hermano Juan. Los enfermitos serán bien atendidos. Nuestra empresa es para darles servicios. Hospedaje. Ay, por ejemplo, hospedaje. Yo no puedo seguir escuchando. Por favor, señores, soy un religioso, no un hombre de negocios. Vea, hermano Juanito, vamos afuera para conversar. Venga, no, por favor, señores, tengan la bondad. No haga tempestades. Lo único que queremos es que toda esa gente que viene por usted sea mejor atendida y a bajo costo. Eso es, padre. Así todos quedamos en paz y benditos. Claro. Salgan, por favor. Este no es un lugar para hablar de negocios. Pero si hasta el Papa tiene su ministerio, yo no veo el problema. Sí, pues, es los curas jóvenes, hermano. Vinieron el doctor Costa, don Vicente Rueda y don Gregorio a hablar con usted. Yo les dije que estaba enfermo. Y se fueron al catecismo a entrevistarse con el joven Juan. ¿Sabe de qué hablaron? De la organización comercial para explotar lucrativamente los milagros. ¿Qué milagros? ¿Acaso ese joven? Todo está alborotado. Solo usted apartado del mundo no sabe. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Porque se va lejos. Fuera del pueblo, en la colina. Te ordené. Te pedí que vigiles a ese muchacho. Sí. Y al mismo tiempo me quitó el catecismo. Le dio a él lo que era mío. Entonces me quiere decir que te estás vengando. Le están robando los feligreses, padre. Deja de tentarme con tus insidias. Entonces prohíbale. Usted es la autoridad. ¿Qué puedo hacer? ¿Y si Dios lo eligió a él? A mí. No es Dios. Entiéndalo, padre. No es Dios. Lo que pasa es que usted está dejándose vencer por el enemigo y por ese enviado del infierno. ¡Enfréntelo ya! Póngase sus mejores vestiduras. Encabece una procesión. Dirija al pueblo de Dios. Yo no puedo prohibir a Dios. Si Dios le dio el poder, solo él se lo puede quitar. Ya veremos. Ya veremos de quién es ese poder. Y si es para bien o para mal. Yo lo averiguaré. Porque usted, que es el pastor de este rebaño, está dejando que ese ángel maldito disperse sus ovejas. Claro, ahora le están entrevistando a los comerciantes. Mañana vendrá la televisión y esto será otra Babilonia. Y usted, padre, usted será el único culpable.
¿Qué quiere? Buenas noches, doña Alma. ¿Podría hablar un momento con el padre Adolfo? Es que necesito un material para el catecismo. El padre Adolfo no quiere verlo. Dice que no vuelva más. ¿Qué no entiende? Aquí no hay lugar para usted. Así que lárguese de una vez. Quítame la confusión, Dios santo. Dame tu fortaleza para soportar este calvario. ¿Quién era? ¿Era él? Le dije que no podía recibirle. Pero si lo que quiero es justamente hablar con él. Hágase respetar. Usted es el párroco. ¿Qué te está pasando? ¿Hablas como echando fuego? ¿Por qué estás furiosa conmigo? Porque le están barriendo a la calle como cosa que no vale. Controla tu lengua, mujer. ¿Me estás ofendiendo? Usted ya no es mi guía. Usted ya no es un hombre de Dios. Es un viejo tonto, un viejo inútil. Alma. Alma. ¿Qué dices? Perdón. Perdón, perdón. No sé qué me está pasando. No sé qué me está sucediendo. Es una llama de ira que me está quemando el pecho. Santo Dios. Nunca pensé que el apartarte del catecismo te afectara tanto. No. No, no es el catecismo. Es que no soporto verle caer. Usted es mi brújula. Sin su guía espiritual me pierdo. Ahora mismo necesito tanto de usted, padre Adolfo. Tóqueme con su bendición y quedaré liberada, por favor. Basta. Basta, Alma. Deja de probarme. Regresa a tus cabales. Está dudando de su autoridad. Desde que llegó ese joven, anda dudando de todo lo que puede hacer. Ve a buscar a ese muchacho, que quiero hablar con él. Solo eso falta. Que usted le busque. Mañana usted le servirá a él. Al ídolo se le han roto los pies de barro y se tambalea. Si cae, nunca más creeré en la religión. Sabré que todo fue mentira. Que todo fue espejismo. ¿Me oye? Y usted. Usted, padre Adolfo. Habrá dejado de existir para mí. Alma. Alma. El padre Adolfo mandó con la señorita Alma que me quede aquí. Y que no entre más a la parroquia. No es el padre Adolfo. Claro que sí. Está molesto conmigo. ¿Acaso no ve lo que está pasando? Doña Alma prácticamente lo echó fuera por su cuenta y riesgo. Mandándole, tratándole como un criado, humillándolo. Pero esto no cambia nada. La gente irá donde usted vaya y no donde ellos. Cada vez hay menos gente para la iglesia. Todos vienen aquí.
Así que ni doña Alma, ni el padre Adolfo, ni nadie podrán encontrar un hueco donde ocultarlo y esconderlo de la gente. Ana, no está bien. No está bien que una joven como tú se llene de ira contra la señorita Alma y el padre Adolfo. Ellos están molestos conmigo porque... porque yo vine a robarles su tranquilidad. No es ira. Yo me preocupo por usted. Quiero decir, por la gente. Nada más. Es que hay que pensar cómo recibir a tantos que aumentan cada día. Yo estoy preocupada. Estoy asustada. Esto de los milagros no es fácil. Usted necesita ayuda. Yo tengo que pensar. Tú no tienes que pensar en nada. Lo que tienes que hacer es descansar. Mañana tenemos muchas cosas que hacer. ¿Y qué piensa hacer sobre el negocio que vinieron los señores a verle? Nada. Al principio me molesté por un falso pudor, pero... ahora creo que no tengo que defenderme de nada, ni juzgar a nadie. Mi misión es dar lo que Dios quiere que dé. Pero ellos tienen razón. Se debe atender a esas cosas para que usted no le moleste. ¿Usted qué es? ¿Qué es un hombre de Dios? No. Yo soy como cualquier otro. Es más, si no fuera por ti, creo que no hubiese podido hacer nada. Yo solo quiero preocuparme por su salud y su seguridad. Y usted. Y usted no se deja cuidar. Ni siquiera quiere comer. Y si se me ocurrió lo del agua bendita, fue precisamente porque creo que es una comunión que nos junta. Nos junta a todos en una paz. En un amor. ¡Por Dios! ¡Besándose! ¡Abrazándose! ¿Quiere más pruebas? ¡Está seduciendo a las niñas del catecismo! ¿Y eso de quién es? ¿De Dios o del diablo? ¡Por Dios, padre! ¡Haga algo y pronto! ¡Usted es el párroco, el guardián de la moralidad aquí! Suya es la responsabilidad. Recoge tus cosas, que te devuelvo al convento. Padre Adolfo... debía haber cortado esto desde el comienzo. Pero uno duda. El temor a Dios le hace que reflexionemos y esperemos. Pero ya estoy seguro. Yo mismo te entregaré a que te juzguen los superiores. Pero, padre... ¿con cuánta razón la opinión pública les acusa a ustedes, los roqueros, de ser cultores del demonio? ¿Pero qué está haciendo, padre? Bajo tu apariencia angelical se esconde el enemigo. Pero yo estoy aquí para defender mi parroquia. ¡No entrarás aquí con tus perversiones! No le habla así, padrecito. ¿Cómo? Él es un hombre de Dios. Tenga respeto de él. ¿Y tú qué eres? ¿Su mujer? ¿Su amante? ¿Su concubina? No diga esas cosas, padre. Por el amor de Dios, no diga esas cosas. ¡No menciones el nombre de Dios! ¡Desdichado de ti! ¡Carne de pecado! Tú y esta niña. Niña apenas. Y ya es tu primera víctima. No, padre. Ella me ayuda con las sanaciones. Ella y todos los chicos del catecismo. ¡Basta! ¡Basta! Lo sé. Te vieron besándola y abrazándola. ¿Besándola? No, padre, no. Has convertido el catecismo en tu antro de perversiones. Esta sala, que Alma cuida con tanto esmero. Tú acá te revuelcas con esta pecadora, con ella y con cuantas más. ¿Qué estás haciendo con mi gente? Que la confundes con tus supuestos milagros. Y tú, niña, ahora mismo... queda órdenes de la señorita Alma. No,
padre. Las cosas no son como usted está pensando. Déjeme explicarle. Sálana, por favor. Obedece. ¡No va! Sino donde yo la mando. Con la señorita Alma de inmediato. No, ella no te llevará por la senda correcta. Si es que aún queda esperanza. No, no quiero. No quiero. Si usted no me escucha, yo no quiero irme. Por favor, Ana, sal. Obedece, sal. Déjeme. Obedece, padre. Estoy a sus órdenes, padre. Lobo con piel de cordero. Debería exorcizarte antes de devolverte. ¿Cómo es posible que un ser así ande suelto, sembrando confusión y maldad impunemente? Te voy a expulsar. No volverás a entrar aquí. No pararé hasta aniquilar tu maldad. ¡Ana! Te ordeno que vengas acá. Vas a ver lo que te va a pasar. Esto no se va a quedar aquí. Estás muy equivocada. Y ustedes, alcahuetes, eso es lo que son. Pero todos me van a pagar. Van a ver. Vamos. Señora, ¿qué es lo que les da de tomar? Es agua bendita que con esto me ha curado. Es del infierno, padre. Dentro de poco querrá dar misa sin que haya autoridad que le ponga freno. ¿A qué te refieres? Le está de beber agua que dice que es bendita. Es droga, padre. ¿Cómo? ¿Cómo droga? Solamente usted tiene autoridad para hacer agua bendita. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser sino droga? Virgen Santa, lo que nos espera. Que Dios nos ilumine. No me cree. Tengo que demostrarle. Hablé con doña Maruja. Ella insistió que vaya a vivir en su casa. Está bien, pero me quedaré ahí solo esta noche. Mañana hablaré con el padre Adolfo. Él debe decidir mi destino. ¿Otra vez? ¿Y qué piensa hacer con los enfermos? No puedo continuar sin la autorización del padre. Pero eso no es justo. Ana, por favor, no comencemos. ¿Qué mal hace usted sanando a la gente? Dice que depende del padre Adolfo. Pero en realidad depende de alguien más alto y superior que todos nosotros. Entonces de él sabrá guiarme. Ayúdame, Virgen Santa. No deberíamos estar hablando de esto. Voy a ser un sacerdote. No lo es. Pero es lo que más deseo. Usted. Usted me ve como una mujer. Respóndame. Dígame algo. No se quede callado de esa manera. ¡Dígame algo! ¡Ana! 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 ¡No me Juan! ¡Juan, cae! ¡Juan, ayúdame! ¡Dame la mano! ¡Ayúdame, Juan! ¡Ana! ¡Por Ana, favor! ¡Ana! ¡Ayúdame! ¡Dame la mano! ¡No me dejes caer, Juan! ¡Ven, ven, por sube favor, conmigo! ¡No me dejes caer! ¡Ven, Ana, sube! ¡Ayúdame! ¡Vamos!
Sí. Sí. Desde el primer momento. Desde la primera mirada. Desde la primera palabra. Disculpe la pobreza del cuarto, pero siempre será bienvenido. Siéntase como en su casa. Muchísimas gracias, doña Marujita. No debió molestarse tanto. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Alma, ¿qué has sabido de Juan? No me va a creer, padre Adolfo, pero hasta Maruja se ha ido en contra de usted y le ha dado hospedaje. El joven es un santo de verdad. ¿Qué dice? No es posible curar sin santidad. El diablo nunca ha curado. Cállese, por favor. Se está rindiendo ahora cuando más necesitamos de usted, que es el sacerdote. Tenemos que ponerle punto final a esta situación. En eso estoy. Ayúdame, Dios mío. Convierta esta pasión que siento en algo puro. Me quema el pecho, Señor. Muy pronto los supuestos milagros van a ser desenmascarados públicamente. No tengo ánimo para luchar. He ayunado, he hecho penitencia, pero no logro recuperar mi espíritu. Está bien, padre Adolfo. Mañana mismo regresaré al catecismo. Siento amor por él. Estoy sufriendo. Si no puedo ser su mujer, ayúdame, dame fuerza para soportar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo amarte a ti? Y también a una mujer. ¿Por qué no puedo ser como los demás? No es justo. No es justo. Padre Adolfo. Padre Adolfo. No interrumpas mis oraciones, Alma. Descubrí que el joven Juan está poniendo droga en el agua bendita. ¿Droga? ¿Qué significa? ¿Por qué no me cree de una vez, padre? Porque lo que dices es una barbaridad. Claro que es una barbaridad. El pretendido santo está drogando, no curando. Basta, basta. Esa es el agua bendita que les hace beber a los enfermos. Un euforizante capaz de enloquecer a cualquier persona. Basta, mujer. Tu odio hacia ese muchacho
¡Te está volviendo loca! Me estoy jugando el todo por el todo por usted. Míreme. ¡Míreme! Toda esta vida a su lado ha sido la demostración más ferviente de mi amor y servicio por usted. Sí. Amor. Amor inmenso y servicio abnegado. Tantos años. Y solo usted no se ha dado cuenta. ¡Cállate, por Dios! Padre Adolfo. Padre Adolfo. Padre. Usted para mí es lo más sagrado. Por eso estoy luchando. Por eso estoy exponiendo mi propia destrucción. Vete. Vete de aquí. ¡Y no vuelvas más! No me quiere. No me quiere porque ya no me necesita. Ten piedad de mí. Ilumíname. Tanta entrega. Tanta vida de sacrificios. No sirvió para nada. Dame tu fuerza, Señor. Dios mío. Dios santo. Te ofrezco todo este calvario. Para que él termine la obra santa que tú le encomendaste. No me dejes flaquear, mi señor. Ten piedad de mí. Es su fe en Dios lo que le curará de todos sus males. ¡Farsante! ¡No! ¡No, yo! ¡Es veneno! ¡Es veneno! ¡Farsante! ¡Farsante! ¡No le crean que es veneno! ¡Les va a matar! ¡Está endemoniada! ¡Déjeme! ¡Cálmese! ¡Es veneno! ¡No le crean! ¡Ay, envenenada! ¡No puede ser! ¡Dios santo! No quiere que el santito le ponga las manos. Grita como loca diciendo que está envenenado. Sufre mucho. ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Por favor, señorita! Ana. Todos están furiosos por lo sucedido. Yo sé que usted no es el culpable. ¿Cómo está la señorita Alma? La llevaron al hospital. Tenga caridad. Eres una buena mujer, Alma. Pero ahora debes tranquilizarte y descansar. Ayúdame. No tienes que demostrarme nada.
Dicen que está muy mal. Y que fue drogada por el agua bendita. Yo estoy asustada. Yo sé que usted no tiene nada que ver en esto. Ay, doctor. Tranquilita, esa inyección que le pusieron le va a ayudar. Ayúdeme. Doctor, por favor. ¿Cómo le encuentra, doctor? Esperemos que no entre en coma. Porque eso complicaría aún más las cosas. Y si eso sucede, las posibilidades de hacer algo por ellas son mínimas. No podemos hacer más que dejar esto en manos de Dios. Y yo que había mandado reciéncito nomás, hermano, a hacer unos escapularios, unas cruces de belleza. Para vender los recuerdos ahí en el hotel, hermano. Pero aún podemos hacer algo. La novelería del santo en la cárcel, por ejemplo. Y los pormenores del crimen pueden atraer más gente que los milagros. Sí, aparte es político, vos. Vos, con tus ridículas ideas que armas esto. Por tu culpa vamos a quedar jodidos y en ridícula. Vamos, vamos respetándonos primeritos. ¿Cuál vos? ¿Yo acaso que te he puesto la pistola aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Parecen animales! Padre Adolfo, me niego a creer que él fuera el responsable. Este joven de mala apariencia se ha burlado de nosotros. No ha respetado la autoridad de la iglesia. Y ha revolucionado la población. Los hechos están a la vista, teniente. Y la pobre alma, grave y muriéndose por culpa de este mozalbete. Tenemos que concluir la investigación. Pero como van las cosas, estimo que el joven Juan tendrá que purgar muchos años en la cárcel. Alma, estoy aquí. Padre Adolfo, me muero. Quiero estar en paz con Dios y la Santísima Virgen. Lo estás, mujer, lo estás. No, padre, no. Fui egoísta. No quise aceptar a nadie más. Padre, mezclé yo las pastillas. Me tomé todas, padre. ¡Qué Virgen Santa! ¿Pero qué? ¿Qué has hecho, mujer? Quise ser la víctima para que usted siga siendo el párroco santo. El joven Juan no hizo nada. Dígale que me perdone, padre. No quiero ir al guardia, póngale en libertad. Sí, señor. El padre Adolfo. Hola, Juan. Padre. Estamos al tanto de todo lo que ha sucedido aquí. Por disposición del Padre Superior, hoy mismo regresas conmigo al convento. Que Dios me perdone. He sido injusto contigo, muchacho. Discúlpame, Juan. Yo sé que siempre ha querido hacer el bien, padre. Una confusión no es desamor. Y usted puede arreglarlo con su bendición. Mi misión es servir a Dios. Para eso nací.
Así que espero que tú encuentres tu camino. Vamos, Ana. Que Dios te bendiga, muchacho. Juan, vamos a recoger tus cosas. Lo siento, padre, pero parece que doña Alma se nos va. Hace unos momentos entró en estado de coma. Y no hay nada más que podamos hacer. De verdad lo siento.